Canal 6 TV. Señor embajador, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada, para nuestro medio y en un día tan importante como lo es este. Muy buenas tardes, muchas gracias por usted y por el Canal 6 por venir. Muy orgullo para nosotros para que ustedes con nosotros hoy. Después de más de 2 años de su llegada a nuestro país, creciendo la relación no solo con México, sino vimos la capacidad de convocatoria en este día. En efecto, termino en septiembre próximo 3 años de haber empezado mi misión aquí en México. Y como dices, la convocatoria en particular es resultado del trabajo arduo que realizamos para lograr un mayor y mejor intercambio en muchos ámbitos entre dos países de tal majestuosidad entre como es Egipto y México. Por lo mismo que hemos enfatizado nuestros objetivos en 3 particulares, el primero es preservar las inversiones existentes ya en México, egipcias, por supuesto. Segundo, promover y promocionar el intercambio comercial entre ambos países. Y la tercera, lograr promover también y aprobar el certificado halal de las carnes halal, en particular después de la entrada de México a este mercado, para poder exportar sus carnes a Egipto e incluso a otros países islámicos. El turismo es una de nuestras mayores preocupaciones, en donde nosotros tratamos siempre de promover el intercambio incluso de turismo entre ambos países. Sí, existe un proyecto de tratar de lograr una línea directa entre ambos países. Eso lo estamos tratando justamente con la administración de la Comisión de Aerolíneas Mexicanas a través también de la aerolínea egipcia. Entonces, estamos tratando de que eso se logre en un lapso mediano a más tardar un año, inshallah. ¿Qué se lleva usted en lo que lleva actualmente al frente de la embajada y lo que resta para usted aquí en México? Definitivamente tiene que ser el pueblo mexicano mismo, ya que descubrí en él un pueblo generoso, un pueblo hospitalario, un pueblo que trabaja con seriedad, un pueblo también que logra sus cometidos siempre a través de la perseverancia y de la buena labor. Entonces, definitivamente eso es lo que más se me queda en el corazón y es lo que más me llevo. Y estoy encantado de ello. Quiero abusar del tiempo, sé que es el anfitrión, están sus invitados allá afuera, me dieron un minuto, me excedí un poquito, pero era necesario para que la gente entienda el contexto, sobre todo el trabajo que usted viene realizando al frente de la embajada. Es de reconocerse que se ha avanzado, se conoce más Egipto en este lapso al frente usted de la embajada y lógicamente pues eso da gusto. Y pues no me resta más que de nueva cuenta felicitarlos por este Muchas día gracias. Y gracias por la invitación hacia Canal 6. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos siempre, estoy encantado de tener esta pequeña entrevista. Esta es su casa. Dirijo un saludo a sus telespectadores.